Ponete en mi lugar es el nombre de la campaña de accesibilidad que se realizará este 30 de marzo a las 15 en el centro de nuestra ciudad. Se trata de la segunda edición de esta actividad que tiene que ver con mostrar y compartir las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad, que circulan en silla de ruedas, con muletas, con bastón o simplemente las mamás que trasladan a sus hijos en carritos. Compartimos la nota con Sergio Abayay, uno de los organizadores. La vez pasada habíamos hecho una campaña igual de Ponete en mi lugar en Comodoro Rivadavia. Había sido justamente el 8 de diciembre de 2018, con una llegada sorpresiva al centro para poder tomar captura de todo lo que pasa en el día a día de una persona con discapacidad, con movilidad reducida, o una persona, un abuelo con un bastón, o una mamá en un carrito, que por ahí se ve bastante complicada a la hora de entrar a un negocio, de tener acceso a una rampa, al estado de las veredas. Entonces, bueno, queríamos mostrar todo esto. Y bueno, esta vez lo vamos a hacer ya de manera más masiva y público. Y anunciamos ya que el 30 de marzo a las 15 horas nos vamos a estar reuniendo en la Plaza de la Escuela 83 para una nueva convocatoria de Ponete en mi lugar y para estar mostrando un poco más de la accesibilidad en Comodoro Rivadavia, del estado de veredas, de la falta de accesibilidad en el transporte público, de los accesos innegados que tenemos a casi la mayoría de los comercios, porque es la realidad, la mayoría de los comercios tienen escalones, tienen varios escalones, escaleras, puertas que por ahí no son del todo la medida como para que una silla pueda entrar y demás. Así que vamos a estar con esta convocatoria y esta campaña de Ponete en mi lugar, más allá de también estar pidiendo el respeto, porque es así un poquito también, de los lugares que están designados para estacionamiento de personas con movilidad reducida, que siempre que vas al centro te los encontrás ocupados por personas que no lo necesitan y que lamentablemente por ahí tenés que estacionar a 10 cuadras del lugar donde tenés que ir, porque el lugar que te corresponde para estacionar está ocupado por un cómodo que lo usó porque le quedó bien o porque no se dio cuenta.